Pues ahí está la presentación, un honor es tener aquí a los hijos de dos grandes leyendas, tres más bien, porque aquí está también Zebra Junior, que es el hijo del Señor Fuego, y los brazos, tres grandes rudos. Vamos a la presentación.
Les decía antes del anuncio, señoras y señores, amigos que nos ven en Locuras Entre Nosotros, un gusto, un honor para llevarle las acciones. Y pues teniendo estos dos continuadores de leyendas, leyendas internacionales, no solamente nacionales. ¿Cómo olvidar aquellos duelos entre brazos y villanos? Las contiendas también que brindaron en la Arena México en contra de aquellos capos. Ahí vemos, duelo de egos. Brazos que en contra de Boomerang. También tenemos por ahí a Zebra Junior, como les comentaba unos momentos antes, que es hijo de un gran señor de la lucha libre mexiquense, Fuego Junior, Fuego Señor, es padre de Zebra Junior. Y ahí vemos, van a iniciar las hostilidades Boomerang en contra de el hijo del superbrazo. Ahí lo tenemos, el parado, es toda una institución estos brazos. Boomerang, ni qué se diga, la toma de la cintura. Vamos a ver cómo revierte el hijo del superbrazo, que viene con ese cuatro al brazo, con la yegüita de Boomerang, y pide el jalón de la máscara, que es lo que reclama el bando de los rudos, y pide otra a la gente. Ahí vemos a el público metiéndose contra de Boomerang, de el hijo del superbrazo. Vamos a verlos otra vez en acción, tanto a Boomerang como al hijo del superbrazo. Con ese el superbrazo, el hijo del superbrazo, que está teniendo una presentación pues muy aguerrida, muy ruda, lo que está demostrando esta tarde. Ahí vemos que revierte el castigo Boomerang, como lo que es, como todo un gran maestro. Viene a apretar y tratar de hacer una motocicleta, aquella que le diera la victoria el pasado viernes al pequeño gran maestro Virus en contra del Metálico, el otrora Tigre Metálico que quedaba retirado. Ahí vemos a Boomerang que se mete a la boca del lobo encarando al hijo del brazo. La gente se mete con todo en contra de los rudos, esos super rudos. Ahí vemos el castigo a la pierna por parte de Boomerang, con la patada también. Zebra Junior revierte Boomerang, pide clemencia al hijo del superbrazo. Se va a meter el hijo del brazo a romper con esa patada de nuevo a Boomerang. Ahora ahí viene Nucleón, que pues lo está retirando a la mala. También el sonrisas. Y la gente que se sigue metiendo con los rudos. El ambiente está más que puesto para lo que sigue. Lo que sigue es la lucha superestelar. Máscara y cabellera en contra de cabelleras. Máscara de Conín, cabellera del último latino. Y ahí vemos una variante, una tapatía más bien por parte del hijo del superbrazo. Los dos tienen espadas planas. Rompe castigo el hijo del superbrazo, ¿no? Y el parado tan clásico por parte de Boomerang. Esto es lucha libre. Esto es lucha libre del PEM, la mejor lucha libre mexiquense. Castigo con ese derribe por parte de Boomerang, castigando los brazos, castigando piernas. Y entra a romper Zebra Junior. Ahora viene Estrella 2000, pues a meterse con todo en contra de los rudos. Y también a Sonrisas le va a tocar lo suyo. Este hijo de superbrazo lo vemos como en los buenos años de los brazos. Así, corpulento, fuerte. Un parado muy característico, alto. Y ahí va Boomerang a atacar a los rudos. Ataca primero al hijo del brazo. Después se va en contra de Zebra Junior. Ahí el ataque por parte de los tres rudos. Y el intento de reacción por parte de los técnicos. Ahí viene el juego de cuerdas por parte de Estrella 2000. Lazo al cuello de Zebra Junior. El castigo al fondo de el hijo del brazo. Rebote en cuerdas de Boomerang. Y el codazo de el hijo del superbrazo aquí enfrente de nosotros. Parecía foul de Zebra Junior hacia Estrella 2000. Estamos viendo una gran contienda, una lucha aguerrida, una lucha fuerte, esa que nos gusta a los fans clásicos de la lucha libre. Así es, señoras y señores, estamos teniendo pues lo que es verdadera lucha, verdaderas leyendas, tanto toluqueñas como nacionales, y esas internacionales, hijo del superbrazo e hijo
del brazo, pues no se quedan atrás. Son primos estos brazos. Ahí escuchábamos a el hijo del brazo gritándole primo al super brazo. El castigo de Zebra Junior en las cuerdas a Estrella 2000. Del otro lado se está rindiendo, me parece, Boomerang. El Sonrisas ni en cuenta. No, intenta quitarle la máscara. El hijo del brazo. Ahí vemos la patada del hijo del super brazo a la joya de la familia de Nucleon Extreme. Vemos a Boomerang sucumbiendo contra estas dos continuadores de leyendas, Zebra Junior y el hijo del brazo. Grandes rudos, gala luchística esta noche en el gimnasio con Galáctico. La gente más que contenta por ver a los brazos aquí. Y del otro lado, como les decíamos, tres leyendas toluqueñas, referentes de la lucha libre toluqueña, como lo son, así es, Estrella 2000, Nucleon y Boomerang. Cabezazo ahí en el área del Triángulo de las Bermudas por parte del hijo del superbrazo, y ahí burlándose con la gente y pues demostrando que el ídolo de multitudes, Estrella 2000, está siendo arrasado por estos brazos. También del otro lado vemos sufrir a tanto a Boomerang como a Nucleon Extreme. Vamos a ver qué van a hacer. El castigo. Nucleon está sufriendo. Del otro lado, Boomerang, que pide el apoyo de la gente. Pero la gente está asustada. No sabemos qué ocurre esta noche. Y ahí vemos a los tres rudos siendo amos y señores de la contienda. Ahí vemos patada a la cuerda para que caiga a sus pies Estrella 2000. ¿Qué van a hacer? Van a castigar. Castigo triple por parte de los brazos y Zebra Junior, que viene a amalgamar de manera perfecta esta tercia ruda. Ahí vamos, la carretilla. Así es, la carretilla. Ya se rindió Estrella 2000. Vamos a ver. Castigo por parte del superbrazo. Ahí continuamos viendo a los brazos, como les decía, son primos. Ahí vamos, un castigo en conjunto por parte... ¡No! ¡Pide plancha de Zapito! ¿Qué va a hacer? ¡Va a volar! ¡Va a volar! ¡El hijo del brazo pide pista! ¡Va a volar! Ahí viene el salto. Rebote, rebote, y ahí está. ¡Uno, dos, tres! ¡Es historia la primera caída! Ahí estamos viendo, todavía se meten con la gente, les da tiempo de hacer lo que quieran. A estos rudísimos, vamos a ver en qué momento el Sonrisas da la indicación de comenzar esta tercera caída. Segunda, vamos por la segunda en cuanto el Sonrix nos indique. Aquí vemos a un costado de donde nos encontramos. Perdón, al hijo del superbrazo haciendo sufrir a Boomerang. Del otro lado, el hijo del brazo, ellos sí, justamente frente a donde estamos, castigando a Nucleon Extreme arriba del encordado. Ahí está, segunda caída. Comenzamos nuestra segunda caída. Ahí tenemos al hijo del brazo haciendo sufrir a Estrella 2000, que es castigo de cuerdas, y pues castigando el brazo principalmente. Vamos a esta segunda caída, en donde de haber una reacción por parte, ahí está, arriba los brazos y te pito, dice el hijo del brazo. Zebra Junior ya pasó
a hacer esta lucha en Super Libre con esa tabla castigando a Boomerang. Ahora también le recetan Dolorina a Estrella 2000. Ahí está otra vez, otra más por parte de Zebra Junior, y está destrozada ese pedazo de madera, sí, que quedaba de la lucha anterior. Y los rodillazos para Nuclear Extreme. Sí, en la zona baja de la espalda. Está sufriendo ahí hasta que cabe la prudencia en la humanidad del Sonrisas. Patada parecía de foul por parte de el hijo del brazo. Boomerang, que está más que castigado, está sufriendo la lucha también, al igual que sus compañeros. Y ahí vemos a Zebra, que va a castigar a Sonrisas, porque notó que le estaba quitando la máscara a Estrella 2000. Ahora ingresan al señor Boomerang, que es una de las leyendas también toluqueñas. Hoy se conformó una tercia de leyendas toluqueñas para hacerle frente a estos tres continuadores de legados, como lo es Zebra Junior, el hijo del superbrazo y el hijo del brazo, que son tres rudísimos. Traen muchísima escuela, traen estilo del toreo de cuatro caminos, aquellas luchas encarnizadas, aquellas luchas sangrientas, aquello que conocíamos como Super Libre. Ahí vamos al hijo del superbrazo con esa patada, parecía foul en contra de Nucleon Extreme. Del otro lado, pues ahí auxiliando a su compañero, tanto Boomerang como Estrella 2000. Sube al quite, sí, es Boomerang, pero son 3 contra 1, al 3 contra 1 no va a poder hacer nada Boomerang. Ahí lo vemos que lo llevan al esquinero para castigarlo, viene de lado a lado, de costa a costa. Viene el lazo por parte de Zebra Junior, uno más por parte del hijo del superbrazo, y ahí viene el brazo con ese gran codazo. Ahí vamos a escuchar, le da raquetazo a Estrella 2000, el hijo del superbrazo. Una lucha de muestra con mucha calidad. Ahí vemos a Zebra Junior castigando a Estrella 2000. Ahora un látigo más. Y ahora persina y cachetadón por parte del hijo del brazo. El superbrazo también haciendo lo suyo. Rudísimos estos tres gladiadores que vemos de esquina a esquina. Ahí castigando con el esquinero por parte de Zebra Junior en primera instancia. Ahora viene el hijo del superbrazo, también persina, cachetado por parte del hijo del superbrazo. Otro más, otro y otro y otro más. Está fuera de combate Nucleon Extreme. Ahí vemos a Boomerang, que pide que la contienda sea de uno contra uno. Sí, señores, la verdad es que se podría hacer, pero son los brazos, tienen permitido hacer lo que quieran. Y ahí viene Zebra Junior, se quita a Boomerang. Podría venir la reacción. Se está llevando a los tres rudos con esa yeguita. Ahora se deshace del hijo del brazo, va por el hijo del superbrazo. Y del otro lado tenemos un enfrentamiento toluqueño 100% clásico. Zebra Junior en contra de Estrella 2000. Ahí lo podemos ver. Ustedes, esta rivalidad que está más que caliente. Ahí están regresando a donde se debe de llevar la lucha libre 100% profesional de esta gran empresa como lo es Lucha Libre UPM. Y ahí vemos a Boomerang, mete la silla Estrella 2000. Ahí está castigando a Zebra Junior y ahora va por el hijo del superbrazo, que está sufriendo también. Ahí se queja de foul Zebra Junior. ¿Qué dice Sonrisas? También es castigado con la silla. Ahí tenemos al hijo del superbrazo metiéndose con el público, recibiendo patadas por parte de Nucleon Extreme. Los tres rudos fuera del encordado. Ahí pidiéndole clemencia a Boomerang, que es el que sale a hacerles el quite.
Ahí va a castigar al hijo del superbrazo. Raquetazo de Boomerang. Está haciendo sufrir a sus rivales ahora, cobrando venganza de lo que pasó en la primera caída. Se siente el hijo del superbrazo y le aplaude. El grito de la gente, metiéndose con el público, con los rudos más bien. Y ahora regresan al encordado los tres técnicos. ¿Quién viene a hacerles el quite? Están los tres sobre el encordado. Vemos a Zebra Junior, que regresa a este cuadrilátero. Viene patadas o intento de patadas por parte de Nucleon Extreme. Esquivó a la perfección Zebra Junior. Raquetazo de Zebra, el ídolo de locuras entre nosotros, de costa a costa. Nucleon Extreme en contra de Zebra. Ahí el castigo con ese azote por parte de Nucleon. Vamos a ver qué va a hacer. ¿Qué va a hacer Zebra? No, una variante de tapatía. Pero no, se lo quita una huracarrana por parte de Boomerang. Y por parte de Estrella Smil y Nucleon también. Uno, dos, dos solamente. No alcanzó a contar las tres el sonrisas. Ahí vemos un castigo al brazo por parte de Estrella 2000 y tirabuzón por parte de Nucleon y por parte de Boomerang, decretando la segunda para los técnicos. Tenemos la segunda historia. Y vemos que se quejan con todo. Los rudos se quejan de la afición. No, bueno, ahí vemos a los brazos. Entregados al público como siempre, estos rudazos. Aguas, aguas, que ahí vienen los técnicos. No. Solo la finta y ahí se vitorean, levantan los brazos, señoras y señores. Grandes luchadores, grandes continuadores de una gran dinastía, una gran leyenda, grandes leyendas. Comenzamos la tercera. Ahí está, vamos a ver en qué se define esta gran lucha que estamos teniendo. La gente está más que contenta, y yo también, de tener aquí a los brazos, y en contra de tres grandes leyendas toluqueñas, mucho más, señoras y señores. ¿Cuántas veces Estrella 2000 no habrá enfrentado a el brazo, al superbrazo, al brazo de plata, al brazo de oro, al brazo de platino y a todos los Alvarado? Claro que sí, al igual que Boomerang y Nucleon Extreme. Todos ellos se enfrentaron a estas leyendas, a los padres de estas leyendas. Los que comenzaron estas dinastías. Vemos el taco por parte de Estrella 2000 en contra de Zebra Junior. Vamos a ver la yegüita por parte de Estrella, dejando en malas condiciones a Zebra Junior. Una más por parte de Estrella, el salto. Y ahí viene la evolución de Estrella 2000. Es enorme lo que está haciendo. Ahora viene Zebra con ese sentón que no atina, encontró la alberca vacía. Ahí vemos la jarocha que inmortalizara el gran octagón, el amo de los ocho ángulos. Pide foul Zebra Junior. No la da. Patada de Filomena ahora por parte de Estrella 2000 a el sonrisas. Pide algo más. No, vamos. Viene a entrarle el quite. Nucleon Extreme se tropieza. El hijo del superbrazo. Y la gente se burla del. Va a encarar al brazo, al hijo del brazo. Que pide clemencia, que dice yo no fui. Pero lo va a castigar, vamos a ver.
No, dice que él no fue. Muy bien. Y ahí viene el abrazo y el beso también por parte del hijo del superbrazo. Le pide la mano a Nucleón. Dice que no, el castigo viene a llevárselo con la yegüita Nucleón, que es un gran luchador también. Hace 8 días, como les comentaba, estuvo presente en el Domo Cinas, siendo pareja con ABC Junior para enfrentarse al Burgués y a el Curita del Diablo. Ahí vamos otra vez Nucleón con la pasada. Viene el castigo por el hijo del brazo, la cachetada. Va a ser salida de bandera. Y ahí se quedó Nucleón. ¿Qué va a ser Nucleón? No, pues nada, va a castigar simplemente al hijo del brazo. Viene a la tercera cuerda buscando altura. Vamos a ver qué hace ese castigo hermoso. Con unas tijeras y el otro lado enganchando con el brazo. Nucleón se anima. Venía el intento de lazo por parte de el hijo del brazo. Ahora le toca al hijo del superbrazo también sufrir la silla eléctrica. Y pide piedad. Y el público se mete con ellos. Y Zebra Junior, pues también ahí pide algo en contra de los técnicos. ¿Quién va a entrar? Ahora es el turno de Boomerang, sí, que va a venir con esa entrada tan maravillosa, tan espectacular que tiene. Ahí lo vemos en el esquinero con esa acrobacia. Muy bonito salto del tigre por parte de Boomerang. Ahí está el hijo del superbrazo en contra de Boomerang, que recibe el apoyo del respetable. Vamos al hijo del superbrazo. ¿Qué le dice? Uno contra uno, codazo por parte del superbrazo, el hijo del superbrazo. Lo va a levantar. El grito de sí se puede por parte de los técnicos. Lo lleva de esquina a esquina, de costera a costera, de lado a lado, castigando con el esquinero. El hijo del superbrazo, que agradece el silencio que está teniendo por parte del público del gimnasio Halcón Galáctico. Vamos, viene otra vez Boomerang con esa pasada y rebotando, llevándolo hacia el otro lado. Ahora quién viene, Zebra o el hijo del brazo. Ahí rebota, estrella con el esquinero. Ahí venían los dos rufianes a ayudarle al hijo del superbrazo. No es más, raquetazo. Ahora, ¿a quién le toca? El hijo del brazo. Con la pasada y pues castigando a su propio primo. Y vamos, lo que hace Boomerang, la pasada de parte de los brazos a Zebra Junior. Que pues le recriminan a Zebra que para qué siguió su camino. Si pudo haber evitado todo esto. Ahí vamos. El castigo por parte del hijo del brazo, al hijo del superbrazo con las cuerdas. Esas patadas. Ahora viene Zebra Junior, que es sacado, está fuera del encordado. Vamos a ver, están los tres rudos fuera. Cayó de fea manera el hijo del brazo. Y ahí está. Ahí está Boomerang con las manos en alto. Escuchemos al público. Ahí tenemos a Zebra Junior, que se está metiendo con todo, con la gente, y que pide que regrese al encordado. Estuvo aquí con nosotros Zebra Junior, vino a pedirnos algo de atención porque parece que se sintió un poquito mal, pero está todo bien. Ahí vemos el taco por parte de Estrella 2000 y Zebra Junior. Estamos teniendo una vibrante función esta tarde, noche de domingo en el gimnasio Halcón Galáctico. Si usted nunca nos ha acompañado, lo invitamos cada 15 días. Dentro de 15 días vamos a festejar el Día del Padre, sorteando una botella, varios regalos y teniendo lucha. Sí, lucha de campeonatos. Ahí vemos la reacción técnica
el vuelo por parte de Estrella 2000. Tenemos a los hijos del Superbrazo castigando a su primo, al hijo del brazo. Ahora van los dos en contra de Estrella 2000, que los torea. Y viene el vuelo por parte de Nucleón. Lo detiene Zebra Junior y castiga con dos lazos. No, doble. Doble lazo y hace la misma artimaña. Toreándolos, Nucleón. Y ahí viene el vuelo también de Boomerang. Como en sus buenos tiempos. Viene la plancha por parte de Estrella. Ahora viene Nucleón. Y ahora viene Boomerang con esa planchita en corto. Ahora ese. Pues sentón, tipo sentón más bien por parte de Estrella 2000. Uno más. Y otro más. Y ahora hasta el mismo Sonrisas. Ahí quedando, contando. Uno, dos, tres. Decretando la victoria técnica. Ahí está. Ahí está, victoria técnica. Bueno, no la ha decretado el Sonrisas, pero parece que sí va a ser oficial. Ahí vemos, no nos ha dado resultado oficial, Sonrisas. Ahí está, castigo. Y vamos a ver si lo hace oficial ahora sí, el Sonrisas. Ya, ahí está. Sí, es oficial, el técnico. Ahí vemos a Estrella 2000 que sigue con el pique con Zebra Junior. Vamos a ver si se quieren decir algo. Vamos a escuchar al hijo del brazo. El hijo del Superbrazo. Por aquí un poquito de respeto, señores. Un poco de respeto están hablando los luchadores. Hoy, ahí tenemos. Mi primo y yo venimos a nosotros, Estrella. Nos dijeron, pero antes queremos que acepten el reto de una revancha. Pero a nosotros nos dijeron que aquí había pura mujer bonita, esbelta, guapa, y veo pura pinche mona, vieja y bigotona. Bueno, ahí están las palabras del Superbrazo. Pero que vaya una lucha de fuerzas de máscara para que de una vez y se vean muy chingones. Ahí está, otra vez. Mira, mira, Estrella.
Primero, junten dólares porque cobramos en dólares, güey. ¡Y el Salina! ¡Y el Salina! Estos pinches trapos que traen ustedes pesos no valen ni 5 pesos. Bueno, ahí está, señoras y señores, reto por las máscaras, reto por revancha, vamos a ver qué es lo que tenemos muy pronto aquí. Vamos a escuchar a Núcleo. Gracias por estar aquí, gracias. Núcleo, tenemos, tú dices que cobras en dólares, por lo menos hoy. Hoy, tú van a traer que lo que esta gente les va a dar, cabrones. Y como dijo la estrella, me late las máscaras, cebras, contigo, tengo las ganas de quitarte tu máscara y de quitarle la cabeza. Pues ahí está, terminamos esta contienda. Vamos a nuestra lucha estelar, que va a ser de alarido. Bueno, esto ya es extra, ahí sigue el pique entre... En primera instancia, les presentamos al bando de los rudos. En primera instancia, con ustedes, el instrumento de tortura, clarinete. Viene acompañado por otro gran rudo. Con ustedes, Alcohol Sagrado. Como sus ecos, el fruto del diablo. Por el mando técnico, en primera instancia, el ídolo del seminario, con ustedes, ¡Coli! Su compañero para esta contienda, último. ¡Latino! ¡Lucharán a lo largo de tres caídas y sin límite del tiempo! ¡Máscara y cabellera contra cabelleras por el bando técnico, Jardín y último latino por el bando rudo, clarinete y el alcohol sagrado! ¡Primera caída! Pues ahí tenemos el inicio de esta batalla superestelar. Ya nos la veníamos saboreando desde hace 15 días.
Ahí tenemos a los rudos, que ni siquiera dejaron arribar a sus rivales al cuadrilátero. Último latino sufre porque el coralillo lo detiene. Conin está siendo víctima de tortura por parte de el halcón sagrado. Y clarinete, las porras están divididas, todos traen carteles. Cada quien tiene a su favorito. Cargada de bombero por parte del halcón sagrado. Centón de clarinete, está sufriendo Conin. Conin ha sido víctima de estos rudos que han dado grandes contiendas en contra de ellos. Ahí vemos el castigo que va a hacer el halcón. Lo carga, ese suplex hermoso por parte de el halcón sagrado. El ambiente está a tope, ustedes lo podrán ver en las cámaras. Ahí están las porras divididas. Unos gritan Conin, otros gritan halcón, otros clarinete, otros latino. Y lo necesitan, es una lucha en donde se juega el honor, en donde te juegas todo. Ahí viene el último latino que intentaba, o más bien buscaba volar. Lo detiene el halcón sagrado. ¿Qué va a hacer? Castigo cuerdas. Va a castigar al halcón con la patada, parecía ahí foul. No lo ve el coralillo. Continúan los castigos, son unos rudos muy recios, huesos difíciles de roer. El lazo al cuello por parte del último latino, ya van a utilizar ese bat que vimos anteriormente en la segunda lucha, utilizado por el curita del diablo, y la van a utilizar contra esa silla. Ah, y acribillando la rodilla del último latino. El halcón sagrado convertido en una bestia, verdaderamente. Ahí vamos en contra de Conin, tanto a clarinete como al halcón. Piden clemencia a los técnicos. Se mete con todo el público. Tenemos un gran ambiente, la verdad es indescriptible. Acompáñenos un domingo aquí al gimnasio Halcón Galáctico. Mientras tanto, el castigo al abdomen de el halcón sagrado para Conin, que sigue sufriendo los embates de los rudos. Tenemos tres caídas, vamos a ver si en algún momento hay alguna reacción por parte de los técnicos, porque hasta ahora han dominado esta lucha estos rufianes. Y pues ahí la compañía también del halcón, del curita. Vemos el castigo con esa yeguita en corto. Vemos, van a castigar los dos. Ahí está, dejando tendido y en malas condiciones a Conin. Tenemos cuatro grandes gladiadores de lucha libre UPM. Ahí vamos a la gente metiéndose con todo ante el clarinete. También debajo del cuadrilátero tenemos al halcón sagrado castigando y quitando al second técnico. Vamos al halcón, ¿qué va a hacer? La cargada de bombero por parte de clarinete. ¿Qué va a hacer? ¿Zambullida samoana o derribo? Tenemos de todo. ¡Zambullida samoana! ¡Hermoso! ¡Dominan los rudos! ¡El público se mete con ellos! Una vez más, cargada estilo bombero por parte del halcón con el derribe al estilo samoano. Y cuenta uno, dos, tres, está fuera el último latino en esta primera caída. Queda Conin a ver si puede sacar algo o llevar agua para su molino, pero se lo impide clarinete. Vamos, la yeguita por parte de clarinete, se rinde Conin, la primera.
Ahí está, señoras y señores. Una primera caída dominada ampliamente por los rudos. Y ahí vemos mofándose de la gente, de las porras técnicas. Pero yo siento que hay gran mayoría apoyando a los rudos, apoyando a Clarinete, apoyando al Halcón. Ahí vemos el castigo para Conin. Comenzamos la segunda. Es oficial la segunda caída. Vamos al Halcón Sagrado. Lastimando con ese bat todavía al último latino del otro lado. Clarinete también haciendo sufrir a Conin. Degollándolo prácticamente con esa silla. Ahí vemos a Clarinete también castigando a Conin del otro lado. Ya subieron el tenedor para castigar al último latino con ese tenedor que ya habíamos visto también anteriormente. Conin sufre y sufre. Está abajo del cuadrilátero. Y arriba, mientras tanto, el último latino sufriendo los embates tanto del Halcón como de el Clarinete. Están pues contándoles ahí el... Oh, se está contando. Esta vez se está llevando la legalidad que se merece esta contienda el referee Coralillo. Castigando tanto a Clarinete como al Halcón Sagrado. Están sufriendo, está sufriendo el último latino, está siendo castigado también con ese bat. Ahí está Conin también debajo del encordado, puede ser lastimado. Mientras tanto, latino, esperamos una reacción técnica para que se ponga interesante la contienda. Vemos la yegüita por parte del Halcón Sagrado y los gritos para el Halcón, que sufre o hace sufrir más bien a Clarinete, al último latino. Conin está en muy mal estado, no sé si pueda seguir esta contienda. Mientras tanto, sigue siendo castigado el último latino. Ya vemos un chorro de sangre en su frente. Imposible ver así. Se está tornando muy rudo esta contienda. La gente y los ánimos están más que caldeados, están más que calientes. Está esperando Clarinete el ingreso de Conin. La patada a la cuerda para que no ingrese este luchador técnico. Y el grito del público es para Conin. El apoyo es para Latino y Conin. Del otro lado, el Curita del Diablo también apoyando al Halcón Sagrado a castigar al último latino. Es una contienda tensa, el ambiente es inmejorable, como en los buenos, en los mejores años de la Arena Toluca. No se compara por el tamaño del lugar, pero es mucho mejor porque están más cerca de sus ídolos. Y mientras tanto, ya ahora están castigando a Conin. Vamos a ver qué pasa, porque están en muy mal estado los dos técnicos. Tenemos a Clarinete y al Halcón Sagrado con esa yegüita. Ya está castigando un chorro de sangre también por parte de Conin. Está gravemente lastimado. La gente que apoya a los técnicos, alcanzo a ver a la distancia, tiene lágrimas en los ojos. Está doliéndoles verlos lastimados de esta manera. Es impresionante la cantidad de sangre que ya traen ambos luchadores técnicos.
Y vamos a ver, ya les quitó el bat del Coralillo. Del otro lado, aquí frente a nosotros, Conin está también siendo gravemente castigado. El grito de latino a latino, pero no se ve que vaya a haber una reacción. No se ve que haya algún momento en el que los técnicos puedan tener una respuesta para esta grave y accidentada lucha, sangrienta por demás. Ahí vemos el grito de Conin, escuchamos el grito de Conin. Lo lleva el consagrado a la esquina. Y el raquetazo por parte del halcón. Vemos de lado a lado, de esquina a esquina. Costera viene con el intento de lanza. Esquivando Conin. Y dejando fuera de batalla al halcón sagrado. Ahora viene salida de bandera. ¿Qué va a hacer? Con eso mismo impulso. Le cae en plancha de zapito a su propio compañero. Ahora viene la salida de bandera por parte de Conin. Y va a volar. ¡Que cae el clarinete! No alcanzó a ver. Lo están estorbando. Pero se tornó más emocionante esta contienda. La cuenta de rigor por parte de el referee Coralillo. La gente les da ánimo. Los second, pues haciendo su trabajo, impulsándolos a subir. Ahí vemos al último latino y al halcón sagrado, que son los primeros en reincorporarse. Vamos a ver en acción esa silla. Así es, la silla que ya habíamos visto también anteriormente. La va a utilizar último latino. ¡Ah! ¡Se la pone de sombrero! Cobrando venganza el último latino para en contra del halcón sagrado. ¿Qué va a hacer ahora? Último latino y Conin castigando la frente del halcón sagrado. Con esos puños también ahí. Del otro lado, el clarinete está exhausto, ¿eh? Le cayó de fea manera a Conin. A clarinete, ahí vemos. El castigo por parte de los técnicos. Saben de rudezas. Han mostrado un lado desconocido para estos, luchadores técnicos, en teoría. Último latino es rudo. Ahí vemos, ya está sangrando también el halcón. ¡Clarinete! ¡Está de vuelta! Va a reingresar también al guardado. Sale corriendo porque ya lo va buscando el último latino. Acciones arriba y abajo del... Pero va a reingresar, parece. De clarinete, que está... Ahora el que está sufriendo es clarinete. Del otro lado, o más bien frente a nosotros, debajo del encordado, tenemos al halcón sagrado y al último latino. Continuamos arriba del encordado. Con Conin, que castiga a clarinete. Clarinete que también ya empieza a notar cierto hilo de sangre. Castigando Conin ahí la quijada de clarinete. Está defendiendo lo más preciado que tiene un luchador como lo es la incógnita. También el último latino está defendiendo su cabellera. Y del otro lado, pues tanto clarinete como el halcón sagrado, su respectiva cabellera, también ellos. Estamos también en un escenario bastante, bastante tenso, porque las porras son parejas. Las porras se inclinan no hacia un solo lado. La balanza en ese tema está inclinada, está dividida el público. Ahí vemos, clarinete ya también está sangrado.
Y el raquetazo por parte de Conin. Ya se deshicieron de clarinete. Y último latino viene por él. Arriba está Conin esperando que suba, ya sea clarinete o el halcón sagrado. Por ahí a ver si alcanza a ver que están al fondo del gimnasio. Mientras pues también les da conteo el coralillo. Castigo todavía. Clarinete sufriendo con Conin. Clarinete ya también bañado en sangre. Al igual que el último latino. Conin también el halcón sagrado. Vamos a ver cargada de bomberos. Para dejarle a su merced. El último latino que va a buscar cuerdas. Va a buscar pista. Porque quiere volar. Quiere demostrar que también es aéreo. La plancha por parte del último latino. Viene uno, dos, tres. Fuera de combate, clarinete. Queda por rendir el halcón sagrado, que hace no mucho era también la incógnita. Vamos a ver, con esto se emparejarían. El halcón sagrado puede tener cargada de bombero. No, lo va a derribar. No, un pues castigo con la espalda. Los dos planchan. Uno, dos, tres, señores y señores. La segunda es técnica. Parejan los castigos. Vamos a tener una caída. Va a ser de alarma. Si usted sufre del corazón, tome su medicamento. Ponga al lado de usted un aparato cardíaco. Ahí vemos a Conin castigando al halcón sagrado. Vamos a la tercera. Tercera caída. Ahí tenemos a Conin que está sacando su parte más ruda. Ahí hacia donde estamos apuntando la cámara. El curita. La porra de Conin está vitoreándole. Acá de este lado también tenemos a Clarinete que también va a ser castigado por parte de Conin. Están subiendo ya los cuatro luchadores al lado. Patada por parte de Conin, dejando hincado al halcón sagrado. Del otro lado, el último latino que ya subió una silla. Esa silla que utilizaron para castigarlo junto con el bat. Ahora vamos a ver. Cargada de bombero, Conin. Zambullida Samana, va a ser lo propio el último latino. Vamos a ver, altura. Buscan la tercera los dos, van a volar. El último latino con ese vuelo en reversa y equivocándose los dos. Conin muy lastimado sobre el cuadrilátero. Del otro lado, parece que se golpeó también con la pierna del último latino. Ahí tenemos raquetazo del último latino. Conin va a buscar a Clarinete. Viene por la silla latino. ¡Se quita! ¡Puede reavivarse esta rivalidad que tuvimos hace tiempo! ¡Equivocación grave por parte del último latino! Clarinete se quita, castiga a su compañero Clarinete. Tercera caída de equivocaciones, patada a la Filomena. En donde estamos viviendo una contienda acalorada, ruda, recia, ensangrentada, patada doble por parte de Clarinete. Están sacando sus mejores recursos los cuatro gladiadores. Demostrando todo lo que han aprendido aquí en el gimnasio con Galáctico, las alas del diablo. Por parte de el halcón sagrado, del otro lado también Clarinete. Los tiene. No.
Del otro lado, a contar el Coralillo, el grito de sí se puede. Alentando a los técnicos. Están cansados, están mermados físicamente. Ya no pueden más. Se ha hecho larga esta contienda. Ahora vienen los dos rudos con ese huracarrana doble 1-2. Se zafan los dos técnicos, Conini el último latino. Y el grito de técnicos, técnicos que imperan en el gimnasio. ¡No! ¡Solamente dos! ¡Otra vez dos segundos nada más y levanta las manos! ¡Cuidado porque se pueden avivar los técnicos! ¡Vamos a ver! ¿En qué momento? ¡Paquetito casita! ¡Uno, dos, tres! ¡Señoras y señores! ¡Reivindicándose el último latino! ¡Fumando la equipa de La Paz con el último latino! ¡Llevándose dos grandes cabelleras! Ahí está, el resultado está dicho, el resultado está escrito. ¡Qué gran lucha! Regalaron los cuatro. ¡Gran contienda! ¡Disputada! ¡Dividida! ¡Importante la tercera caída! En cualquier momento se podían rendir cualquiera de los dos rudos. Veo lágrimas en la gente que apoya a Clarinete. Lágrimas en la gente que apoya al Halcón. Se tienen que rapar, señores. Se tienen que rapar. Ahí vamos al Halcón. Acá de este lado está Clarinete. Ahí vamos al último latino, vamos al ring. Vibramos y seguimos vibrando. La gente está metida en esta contienda. Vivimos luchas previas a esta, también con muchas colmilladas. Y ahí está, decretando el triunfo una vez más, el Coralillo. Ahí vemos a Conín en la segunda cuerda. Una gran contienda, señoras y señores, lo que vivimos esta noche en el Gimnasio Halcón Galáctico. Es indescriptible el ambiente que estamos viviendo. La verdad, visítenos un día, es un gran ambiente el que se vive. Los invitamos. Ahí está, Clarinete va a tomar la palabra.
Ahí está la dedicatoria de clarinete para toda su familia. Jamás imaginamos que se fuera a definir así esta gran contienda que nos regalaron. Ahí tenemos clarinete pagando como todo profesional con la cabellera. Y ahora es el turno del halcón. El halcón sagrado va a subir. Vamos a verlo. Ahí vamos al halcón. Que ingresa el cuadrilátero. Vemos el grito también ahora de clarinete. Ha sido una lucha. Está siendo rapado clarinete al centro del cuadrilátero. Conín de rodillas. Lo vemos. El grito de apoyo a clarinete que está pasando un momento difícil. Difícil el momento que vive en estos momentos clarinete. Hace no menos de un año caía de prisa. Por ahí a clarinete que pues ha dado una gran contienda, ha sacado grandes cursos, ha aprendido, ha tenido grandes maestros históricos. Ahí está, totalmente pelón. Vamos al halcón. La gente vitorea su nombre, la gente le apoya. El halcón, aunque rudo, tiene a sus fans, ¿eh? Ahí vamos al último latino, con la cabellera de el clarinete en las manos. Ahí está, señoras y señores. Estamos en una noche de muchas emociones y ahí está siendo rapado ahora el halcón sagrado al centro del cuadrilátero y el grito de arriba los rudos y se encienden las porras. Los rudos en su luto, los técnicos en la victoria. Los dos sintiendo el apoyo de los aficionados del respetable. ¿Cuántas veces no vimos caer la cabellera de el último latino en un año? Y ahí está su verdugo, ahora es su compañero. Esta pareja puede darnos grandes emociones más adelante. Conín y último latino como técnicos. Y la gente se mete con ellos. Dice latino, pues el referee contó los tres. En unos momentos ya en vestidores, con los ánimos más calmados, vamos a tener las entrevistas. Vamos a ver las palabras que nos dan los cuatro gladiadores. Tanto ganadores como perdedores. La verdad es que hay que agradecerles a los cuatro la gran contienda que nos dieron. Además de los seconds reconocerles, en ningún momento intervinieron en la lucha.
bueno, por ahí el curita de repente incursionó, pero pues nada que tuviera que ver con el resultado. Ahí tenemos un gran, dos grandes o dos de las más cotizadas de lucha libre del PEM caer. Escuchamos los gritos, la gente no se mueve del gimnasio Halcón Galáctico. Y ahí están, pelones los dos. Vamos a escucharlos a los, al bando rudo. Ahí está, ahí está. Vamos a escuchar a Halcón. Una revancha, en cualquier momento la vamos a tener. Ahí está el consagrado subiendo a lo más alto del cuadrilátero, pidiendo el grito tanto de fallo como en contra. Ahí está, ahí está clarinete. Vamos a escuchar a Fenin. Ahí está, se cantó un reto por una revancha. Piden la mano a los rudos. Vamos a ver si acceden los técnicos. Es muy raro ver eso, ¿eh? Ahí los vemos al fondo en el cuadrilátero. Bien, los dos, abrazo y todo. Bien, reconociendo su derrota. El aplauso. El aplauso del respetable, señores y señores. Muchas gracias por habernos acompañado una vez más aquí al Gimnasio Halcón Galáctico. Nos vemos en 15 días.
Nos vemos en las transmisiones lunes y viernes en Locuras Entre Nosotros, Facebook Live y también próximamente en YouTube. Muchas, muchas gracias por habernos acompañado. La mejor lucha libre del Estado de México. Solo lucha libre, Ulpem se las trae. Muchas gracias. Que descansen. Buena tarde, buena noche. Cuídense mucho y hasta la próxima.